presenta Comerinor Médica. Por tu salud, lo mejor. Funcionario municipal solicitó comprar un predio perteneciente a la cartera de tierras de la Intendencia de Artigas. Esto le llamó la atención al edil del Frente Amplio, Leandro Dos Santos, quien pide explicaciones a través de un informe. En la Comisión de Legislación recibimos una solicitud de parte de la Intendencia de Beña para funcionario municipal para los efectos de la compra de un predio, de un solar de la Intendencia Municipal. Como ustedes saben y la opinión pública, la Intendencia tiene una cartera de tierra muy chica, ¿verdad? O sea, tiene algunos predios y nos ha llamado poderosamente la atención esta solicitud porque en definitiva es un solar de 300 metros cuadrados que está allí pegado al universitario por la calle Otacilio Brun y que tiene un valor muy importante. Estamos hablando de entre 12 y 15 mil dólares. La cartera de tierra de la Intendencia es chica. Solicitudes de funcionarios municipales, acabamos de hacer un pedido de informe, debe ser muy extensa o debe tener mucha antigüedad. Son predios de un valor muy importante y que pertenecen a todos los artiguenses. Nos ha llamado mucho la atención porque generalmente son pocos los funcionarios municipales que tienen acceso a este tipo de información. La ubicación, el valor del predio. Esta es una solicitud que entra a legislación para la Beña. En definitiva termina la Comisión de Tierras, pero nosotros desde la Comisión de Legislación hemos entendido que esto nos llama la atención, es un procedimiento que el actual gobierno del Partido Nacional, la actual administración está llevando adelante, que nosotros no estamos de acuerdo para nada. Una cartera de tierra del gobierno departamental tiene que ser cuidadosamente manejada cuando se hacen y cuando se otorga, y por supuesto con el valor que pueden tener. Entonces hemos hecho esta solicitud, estamos atentos a ver cuál va a ser el informe que va a hacer el gobierno departamental, porque lógicamente en principio ya no compartimos la forma, el procedimiento que no sabemos cuál se está haciendo, si hay un llamado, si se contemplan las solicitudes anteriores de los funcionarios municipales o se lo otorga a determinados funcionarios que están muy cerca de la administración o del intendente y su equipo. ¿Hay antecedentes respecto a este tema? Ha habido algún antecedente, posiblemente en esta legislación se nos haya pasado algún caso parecido o similar, porque lógicamente falta cristalidad de parte del Ejecutivo actual y son una de las perlas de un largo collar que lleva adelante el gobierno departamental y que nosotros estamos cuidando porque son, en definitiva, son intereses de toda la ciudadanía del departamento porque son bienes públicos y por lo tanto tenemos que tener el cuidado y que sea cristalino el procedimiento que lleva adelante el actual gobierno.